Welcome back to my channel. If you guys are new here, welcome. My name is Fatima Rivera and I'm so glad to bring you guys here another vlog. So guys, as you guys saw by the title, como vieron en el título, hoy grabé para el 12 de diciembre. Todo este video is the 12th of December, which is the day of the Virgin de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Pero estaba editando el video y vi que no le van a entender ustedes. Like, yo sí, because yo lo viví, pero ustedes no lo van a entender. Entonces les voy a venir decir cómo va a ser el rollo para que no se confundan. So, como no saben, yo soy parte de un coro. Like, estamos yo, mi hermana, un amigo. Y nos ayudaba un muchacho a tocar el piano, pero ahorita no está en el rancho. Entonces, para este día le pedimos a un amigo ayuda, si nos podía ayudar, like, con el piano. Que se lo sabe tocar y nos dijo que sí, entonces nos ayudó. Pero, basically, nosotros somos del coro. La señora de aquí nos dijo que si podemos ir a cantar las mañanitas. So, we went to go sing las mañanitas a las 5 de la mañana. Y después de allí, mucha gente nos contrataron para ir a cantar, you know. Después de ahí, íbamos a ir a cantar una misa a la 1 de la tarde en la curva de Santiago Pascaro, que yo nunca he ido ahí a una misa. Sí he ido allí porque está la Virgen de Lupe y a veces vamos y la visitamos or shit like that, pero nunca he ido a una misa. Entonces nos tocó ir a tocar una misa allí a la 1 y después de allí teníamos que venirnos para el ranchito a tocar una misa, otra misa que allí la iban a hacer a las 3 de la tarde. Y después de allí, a las 5:30 de la tarde, íbamos a tocar un rosario donde tocamos las mañanitas. Nos íbamos a ir a tocar el rosario y después de ahí todavía no era la final de la cantada. Después de ahí nos iban a recoger para ir a la antorcha. Y de la antorcha, guys, tenemos que ir al rancho ese que les digo que nos queda 5 minutos. Nos prenden la antorcha allí y nos venimos corriendo hasta el rancho. Y ya después del rancho, que llegamos al rancho, hacen un rosario y nos dijeron que sí podíamos tocarlo. Y entonces lo tocamos y ya fue el final de la cantada. Pero en donde no grabé fue en la curva de Santiago, no grabé ni en el rosario de la señora de aquí, ni en el rosario del ranchito. Cuando llegamos a la antorcha no grabé, ya estaba bien cansada, so, yeah. Amigas, it is currently 5 in the morning, and at that time we had to go sing, but I'm currently changing, and in a long time I'll be wearing my big ass jacket, my dress, cause it's gonna be cold. Viva la Virgen de Guadalupe, que nuestra Virgen.
up to La Virgen de Bolivia, because like está en un cerro alto. Y llegamos a buen tiempo, era las 2:30 y la misa iba a empezar a la 1, pero el padre no llegaba y no llegaba y nosotros nos teníamos que venir como a las 2 o 2:30, a las 2, para venir a tocar la otra misa que les dije que iba a ser a las 3. Y no llegaba y no llegaba, so le dijimos a the women from there y nos dijeron que pues tocáramos canciones por si no llegaba el padre. Entonces tocamos las mañanitas y la guadalupana, y cuando acabamos la guadalupana, en eso llegó el padre. Entonces nomás cantamos la primer canción de entrada, y en cuanto acabamos la entrada, la canción de la entrada, like, agarramos nuestras cosas y nos venimos. Guys, I'm ready. But we're currently going up this freaking stairs. I'm so tired already. What the fuck? Why am I so tired? I go to the gym. Beautiful here. I'm so excited because nunca hemos venido a cantar aquí. O sea, hemos venido a visitar a la Virgencita, pero nunca. So guys, para la misa aquí no grabé. La misa aquí se iba a empezar a las 3, como les dije. Pero llegamos tempranito poquito. Entonces decidimos cantar las mañanitas y todo eso mientras llegaba el padre. Y aquí les grabé like unos clips. Ya para la misa no les grabé. Thank you.
Hey amigos, it's currently 5:14. I was making a lot of TikToks, but I took my belt off and my boots off, and I put this white Adidas. They're not even white no more. I'm supposed to clean that, but como ahorita vamos a ir al rosario, guys. Vamos a ir a tocar el rosario. Después de ahí, donde fuimos a tocar las manitas, temprano, después de ahí vamos, nos van a recoger para ir a la antorcha. Entonces ya me puse los zapatos, but I'm gonna be taking my boots and my belt on the truck, just in case if like it's a little bit lit, I could like it's because I was gonna put leggings y todo eso and take a sweater. Pero qué tal si después de que vamos a la antorcha, like it's fun, or we're gonna do shit, we're gonna still be there for a little bit, and I'm just gonna be looking like all trying to me doing yoga classes. So como que no. So yeah. But we're gonna end up like not going to sing the rosario because we were like, bro, like se nos va a hacer tarde, no vamos a alcanzar. But they're saying que el padre no nos va a dejar la antorcha hasta las 7. So that's what's up. But right now I'm gonna head to the cemetery to go. Hopefully Yana has to bring the guitar because después de ahí nos vamos a ir para el rosario a cantar. Cause ya son las 5:20, like 10 more minutes, dude. All right, guys, so I'm walking towards my grandma's tumba. They recently, antes tenía pura tierra, but ya, like, pusieron la lápida. My uncle put, lo puso, like, they, lo mandaron a hacer. What the fuck? I'm so confused. Dude, I'm confused. Look at that. I'm so confused. It's because they're making like, you guys see that? I think it's somewhere right here. Right there. Right here. Oh no, bitch, it's not that one. I was like, why does it look so old? Ok, amigas, ya cantamos, es en aquella esquina. Sacamos el rosario. Y ahora, aquí está la comadre Pedro. Yo me vine preparado por si me caigo y me parto. Ey, pero tengo que mear. Ni pedo, güey, te aguanto. No mames, güey. Acabas de mear. Préstame tu baño, güey. No, güey, no, no, ya no, güey. Oh, my God. Ya no hay tiempo, me hace. Mira, ya, ven cómo vengo yo bien sexy, sexy. Cuando te corres, me va a salir una uva. Se me va a salir la uva y a estar. Cuando llevas la antorcha. Te bajas un poquito al monte. Cuando llevas la antorcha. Por el monte pasaba Juan Diego. Que acabo que estos no te va. Cuando vamos corriendo, Belén. Cuando vamos corriendo, tú agarras la antorcha. Yo me voy a atrás de un huizachito, güey. Y luego ya te alcanzo, güey. Van a venir muchas troscas atrás y te van a luchar la cuna. Dale, ánimo, ánimo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Aquí andamos esperando que llegue la antorcha. Nos dijeron que uno por una, pero fueron que fue que nos vamos a llevar. Y vienen corriendo. A la otra stop se bajaron Jessica y Joana, güey. So, ahí venían con la antorcha. Tú las agarras de Belén esta vez. Ahorita sentí que me quemaban las greñas. Y ahorita se acaban de pintarlas y luego más se queman. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Ranchito de los Guerreros! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Las filas, las filas! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rancho de los Guerreros! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!
amigas, so ya volví con el pelo más tieso que nunca. Because del rancho donde llegamos para que nos prendan la antorcha, guys, para mi rancho, like del rancho para acá, para este rancho, es carretera. So, todo bien. Entonces, de mi rancho hasta como... hasta como donde es para dar la vuelta para ir para el ranchito donde festejan la Virgen de Lupe, like donde íbamos a llegar, cuando ya volteas, like volteas para abajo en una calle, todo ese camino hasta el ranchito ese es pura tierra, so desde ahí se nos aterró bien feo el pinche pelo. But right now there's no time, like I'm so tired, just gonna go hop, just gonna go jump in bed right now, like just gonna, en cuanto caiga voy a caer rendida. I'm just kidding, I go on my phone y se me va el sueño. No, but I'm so tired, like my whole body is tired of running. So yeah, but ojalá y les haya gustado este video. Les voy a dejar unos clips, o anteriormente vieron unos clips que grabé que no fueron así como estoy grabando ahorita, fueron como like videos like vertical, I think that's how you say it, or yeah. Because like I was recording more on my Snapchat, but if you guys follow me on my social media, especially on Instagram, like I've been posting there. I posted a lot today, so make sure you guys go follow me on my social medias. I always link them down in the description box below. But yeah, in the first time in forever, I'm posting. So hopefully I can post this because my phone be acting up and I got a lot of storage. So that's what we're dealing right now since I record my phone. But anyways, so yeah, ojalá les haya gustado mucho este video. Le doy gracias a la Virgencita de Guadalupe por otro año que pude haber corrido, ya que el otro año no pude correr, pero el año antepasado sí pude correr, pero el año pasado no, porque estaba muy enferma. Pero este año, gracias a Dios, pude ir a correr y cantar, like, cantarle otro año más. Like, I love singing and more singing to la Virgencita de Guadalupe. Like, I love her so much. So, ojalá les haya gustado este video. Si son, ustedes son otras personas que tienen mucha fe a la Virgencita de Guadalupe como yo, ojalá les haya gustado mucho este video. Y pues sí, nomás les quería enseñar like cómo es poquito aquí en México, like donde yo soy, donde es cómo se festeja poquito. And yeah, make sure you guys give this video a big thumbs up and make sure you guys subscribe there. Si quieren ver más videos, let me know. Like, I need to get back on my 2024, guys, and this new year that's coming, I'm gonna be more active, okay? So hopefully. So yeah, guys, thank you guys so much for watching, y los veo en otro vlog.